Das Problem bei der herkömmlichen Fertigung waren die vielen Transportschäden und die Manipulationsschäden, die verursacht wurden. Bereits im Jahre 2009 haben wir uns auf die Suche nach einem Biegezentrum und einer herkömmlichen Stanzmaschine mit einem integrierten Hochregallager gemacht. Im Entscheidungsprozess haben wir jedoch festgestellt, dass wir aufgrund unserer hohen Teilevielfalt eine integrierte Lösung für uns die beste Lösung ist. Mit dieser integrierten Lösung sind wir in der Lage, ohne Zwischenhandling kleinste Losgrößen zu fertigen. Durch die Fertigung in Linienproduktion konnten Beschädigungen weitgehend minimiert werden. Mit dem Salvagnini-System sind wir in der Lage, bestmöglich auf unsere Kundenwünsche einzugehen. Aufgrund der geringen Rüstzeiten können wir Losgrößen unabhängig fertigen. Aufgrund des Mehrfachstanzkopfes und der integrierten Winkelschere bei der S4 und des Werkzeugwechslers bei der B4 sind wir in der Lage, die Kit-Produktion zu fertigen. Bueno, los principales beneficios de la línea Salvagnini S4 P4 junto con el almacén inteligente MD nos está permitiendo, entre otras cosas, una mayor flexibilidad de producción. Ahora mismo estamos ya trabajando a demanda de los pedidos de clientes, también trabajando a la demanda que exige el mercado hoy en día de acortar los tiempos de lead time lo máximo posible de producción. Con lo cual, ahora mismo estamos cumpliendo con esa flexibilidad que hoy en día se nos exige. Por otro lado, también la capacidad. Hemos aumentado nuestra capacidad de producción, tanto en espesor como en materiales, como en medidas de piezas terminadas. Y esto era en consecuencia porque las instalaciones actuales de Pramac Ibérica no permitían ciertas piezas de fabricación, cosa que ahora mismo la nueva línea pues hemos aumentado un poco lo que son las dimensiones principales de las piezas y eso estamos haciendo que pues del orden de un 40% más de producción vamos a conseguir a partir de este año. Por otro lado también hemos ganado mucho en flexibilidad de producción. La velocidad de producción ahora mismo puede estar en orden de un 15% más rápida la nueva línea que las actuales. Esto al final está repercutiendo principalmente en coste. Hemos bajado mucho el coste tanto por velocidad como comento por los procesos intermedios de manipulación. Working traditional way, we were facing several problems. First of all, there was flexibility, production time, and the main thing that it was difficult to stay competitive because the labor costs were continuously growing, and we really found out that it's the only way to stay competitive in the market. It's to be more flexible and to have a bigger range of the products and also quicker production, so that was the way to develop our manufacturing. By installing FMS line, we generally reach three big results. It's a capacity, there's a flexibility and velocity. We were able to produce air handling units not only for stock, but also according to orders. We were able to produce much bigger range and much wider layout of the products, which is very flexible for the customers. We were able to produce quicker and have a shorter lead time, and also the capacity we have now, it's much bigger, so we can produce on the same time much bigger number of air handling units, which is essential for growth of the sales.